Bienvenidos a Las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. ¡Hola! Ahora sí ya, te veo. Perfecto, súper bien. Me asusté. Les estaba contando que no está tan frío aquí. Estamos como a unos 12 grados, sin embargo yo estoy de abrigo, no de abrigo de invierno, pero estoy en la calle como pueden ver, así que el invierno en Canadá no es que empiece en octubre, como todo el mundo dice. Por lo menos no estamos congelados. Calentamiento global. Más o menos. No, mentira, mentira, súper bien. No, sí, yo ahorita también estaba, hace unas horas también estaba afuera y no estaba tan frío. Me pareció algo extraño, pero súper, excelente. Clau, bueno, el episodio de hoy que nos espera ahorita en inmigración para el 2022. Claro, como todos muy bien saben, aquí la única que es consultora en inmigración o es experta en inmigración eres tú. Así que te voy a bombardear hoy con varios temas. Antes de que me bombardees, Ricardo, déjame decirte que experto en inmigración, yo creo que es algo que nosotros no podemos decir nunca. O sea, la velocidad a la que esto cambia, nosotros sabemos dónde ir a buscar información. Tenemos un grupo de soporte al que le podemos preguntar, pero llegar a decir que somos expertos en inmigración a la velocidad que esto se mueve, es imposible llegar a ser experto en algo. Pero ese por eso título me encanta pero mira que por eso me gusta trabajar tanto contigo, es por eso, porque eres de las pocas personas que lo admite abiertamente, y es algo supremamente importante el ser consciente es que esto es un tema tan amplio donde llamarse experta o experto es algo inverosímil, es algo que pues No, es muy difícil, Ricardo. Hoy justamente estaba en el review que hacen las personas que van a tomar la licencia de inmigración, que yo enseño tres de los capítulos, y me decía la que fue mi directora, o sea, ella fue mi TA hace 13 años cuando yo estudié, y ella me decía, Claudia, ¿qué diferencia hay entre hoy y hace 13 años? Se me releía hace 13 años cuando yo estudié, había cuatro programas. O sea, había cuatro categorías. Estaba la categoría económica, la categoría de familia, la categoría, ¿cómo se llama? La humanitaria, que son refugios de humanidad y compasión. Y teníamos los temporales y ya. Hoy en día me dicen, sobre todo lo que teníamos. Hoy en día tenemos las 100 nominaciones provinciales, tenemos los programas, o sea, los federales más los provinciales, más los temporales, más Family Class, más la humanidad y compasión y refugio. Y entonces, ¿cómo pretende uno llamarse experto si esto todos los días le adicionan, le quitan? Hay cosas que son ley que se demoran en cambiar, pero hay cosas que son política. Las nominaciones provinciales, por ejemplo, son política. El ministro de cualquier provincia se levanta mañana, menos de Ontario y British Columbia, que tienen acta de inmigración, pero las otras son política, se levanta y cambia. Y punto. El Ministerio de Inmigración Federal, por ejemplo, puede hacer exactamente lo mismo en cualquier momento bajo la sección 25 del Acta de Inmigración, que fue lo que usaron ahora durante COVID. Fue esa discreción que tiene el ministro para dar medidas excepcionales en circunstancias que lo ameritan. Entonces, con un año como este que tuvimos de COVID, experto, ¿quién y en qué? No, oye, ven, y mira que iba a empezar el programa por una parte totalmente diferente, pero eso me lleva a hacer otra pregunta. Me encanta esta vaina. Entonces, se puede decir que no todos los consultores son conocedores de todos los temas de inmigración. Es decir, se puede decir, o sea, es aceptable decir que un consultor puede especializarse en cierta clase de las varias que hay para poder emigrar a Canadá. Yo diría que los consultores y los abogados nos especializamos en ciertas áreas, Ricardo. Okay. Es lo mismo que cuando tú ves un abogado que hace ley corporativa, otro que hace criminal, otro que hace, qué sé yo, administrativa, porque es que es demasiado denso el tema. Digamos, los consultores y los abogados que hacen tribunales, que hacen refugio, que hacen detention reviews, ellos son altamente especializados en el tema. Si tú le llegas a preguntar a un abogado de estos qué es el express entry, se va a quedar mirándote y te va a preguntar... ¿De qué me habla? Y no es porque no estén informados, es sencillamente porque no es su área de práctica. Okay. Mi profesor de refugio, un tipo súper interesante, Clifford Leight, sudafricano, con una hoja de vida impecable, divina, de abogado de Sudáfrica, época de Mandela, team de Mandela, todo lo que tú quieras. Y yo hablo con él con mucha frecuencia cuando tengo casos de inadmisibilidad por alguna razón. Y hace poco le decía yo, Clifford, lo que pasa es que el portal, y me dice, ¿de qué me estás hablando, Claudia? O sea, que el hombre es una eminencia completa, pero pues cosas básicas, por ejemplo, como cómo se hace una aplicación,
Pero Las en su desconoces. tema, Exactamente. es algo distinto. O sea, yo no manejo tribunales, yo no hago refugio, pero eso no significa que yo no sepa mi tema. Mi tema es clase económica y Claro. la clase familiar. Hago humanidad y compasión, pero no hago refugio. Conozco lo básico de refugio porque me toca saberlo, yo me actualizo en el Claro. tema, pero no practico refugio. No lo hago. Es como preguntarle a un cardiólogo qué opina de la piedra que tengo en el riñón. Olvídalo. No te va, o sea, tendrá de pronto un mínimo de conocimiento, pero no tiene la experticia para poder. Pero súper interesante eso, sobre todo pues para todas las personas que nos acompañan domingo a domingo, que van a ver este programa, el conocer este tipo de información, sí, porque yo creo que cuando uno está, por ejemplo, en Latinoamérica y empieza a oír todo el rollo de Canadá, inmigración a Canadá, por dónde empiezo, entonces siempre uno dice, bueno, mire, vaya, abre con un consultor o con una consultora de inmigración o con un experto, con un experto en inmigración para que lo puedan orientar. Entonces, queda ahí. Como un general, como vaya y hable con cualquiera que con cualquiera le sirve, pero entonces es bueno especificar que pues no cualquiera le va a servir porque pues cada persona tiene su conocimiento específico. Nos vamos especializando con el tiempo y más en esta Súper. época que, como te digo, ha cambiado tanto en los últimos 10 años. O sea, ya ser experto es muy difícil. Uno Claro. coge mucha experiencia en ciertas áreas, pero cambia demasiado rápido, Ricardo. Claro, no, total. Bueno, Clau, entonces ahora sí voy a arrancar por el punto que quería empezar esa conversación de hoy, que es algo de lo cual he recibido muchas preguntas recientemente. Creo que el tema está aclarado, mas creo que no se entiende el por qué sucedió y por qué el cambio, que era, porque ya es pasado, la posibilidad de que un estudiante que esté tomando un programa de inglés con fines académicos que va atado a un programa de educación superior en la misma institución pública. Antes, obviamente, la pareja de este estudiante era elegible para un permiso de trabajo tipo posgraduación. Hoy en día ya no es así, ya no funciona de esa manera. Entonces, quería preguntarte, uno, pues, tu opinión al respecto, si sabes el porqué, el razonamiento del cambio, y bueno, pues dejarle a las personas claro el día de hoy el porqué hoy en día ya no se cuenta con esa ventaja o con esa oportunidad. Mira, yo no he visto que ninguna parte de inmigración diga esta es la razón específica que hay detrás Okay. de, pero basándonos en comentarios, o sea, si yo me baso en los comentarios de los altos mandos de inmigración, yo tendería a pensar que se da más por la forma en la que hemos usado las ventajas que nos da el sistema a Okay. favor nuestro y en contra del sistema. La semana antepasada, estuvimos en la Convención Nacional de Consultores de Inmigración y estaba uno de los grandes jefes de inmigración dándonos una charla. Y a mí me llamó la atención, hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención, que curiosamente no tienen que ver con ley, pero que pienso yo que explican muchas de las cosas. El señor se llama James McNamee, y él nos decía con respecto a lo que viene pasando con COVID. Decía, mire, nos esforzamos tanto trabajando con las uñas, con lo que teníamos, creando sistemas, viendo a ver cómo lo mejorábamos para poder facilitar la aprobación de las visas de la gente que nos decía que las necesitaban urgente, los estudiantes que querían venir, o sea, que no entendían por qué no podían venir para aprovechar también el permiso de trabajo off campus y el permiso de trabajo abierto de las parejas. Y al final del día, lo que vimos fue que corrimos como unos locos. Y la gente no llegó, se quedaron estudiando desde país de origen, estudiando online. Entonces, ¿cuál es el afán de que vengan si finalmente no lo querían tanto? Otra de las cosas que él nos dijo, Upa. que, o sea, son frases sueltas, Ricardo, pero que tienen un trasfondo muy, muy Uy, grande. Y brutal. eso nos habla no de lo que es la profundidad de la ley, sino de la intención que como seres humanos estamos demostrando. Yo creo que yo me he cansado de repetir que el sistema aprende de lo que nosotros le enseñamos y Sí. es básicamente eso. ¿Qué ocurre? El programa de inglés no ha estado nunca diseñado en Canadá para que la gente venga a trabajar, ni el que estudia ni el que trabaja, ninguno de los dos. De Correcto. acuerdo, hace unos 4 años desapareció mágicamente en algún momento del día o de la noche una frase de las guías de inmigración, que era la que decía que para que la persona, o sea, el acompañante, tuviera un permiso de trabajo abierto, el estudiante tenía que estar estudiando un programa que confiriera título. Eso desapareció de la noche a la mañana. Y Okay. cuando desapareció, empezamos a aplicar, ¿vale? Pero entonces, ¿qué nos encontramos? Que ya la gente venía, era buscando trabajo, no viniendo con la intención de estudiar.
y se, para mí se desvirtuó el programa de estudio. Entonces puede ser esa la razón, y esto son conjeturas mías, o sea, no pongo esto en boca de nadie, son conjeturas mías. Sencillamente le enseñamos al sistema que nuestra intención real no era venir a aprender inglés, sino tener un permiso de trabajo abierto para mi pareja. Así de fácil. Que es, ellos se mueven por estadísticas. Esa sería mi conjetura, ese sería mi análisis. Pero ahora, si va a volver a cambiar o no va a volver a cambiar, yo te diría que no vamos a volver a llegar al permiso de trabajo abierto para las parejas en un futuro cercano. Estoy de acuerdo contigo. Pero todas estas aclaraciones han generado más confusión que claridad en todo lo demás. Correcto. Porque en medio de esta aclaración, Ricardo, y yo ya sé tú para dónde vas también, que el título de este programa es además que nos espera el 2022 en términos migratorios. Inmigración es una claridad. Yo no puedo cambiar el aplicante principal. Y está metido ahí en esa misma aclaración que se hizo el 27. Ay, me leíste la mente. Total, iba exactamente a ese punto. Vale. Resulta que lo que tenemos que entender es quién es el aplicante principal y quién depende de quién. Listo. Si yo llego como estudiante, yo soy el aplicante principal para estudio. Si yo llego con un permiso de trabajo que me pidió una compañía, yo soy el aplicante principal para ese permiso de trabajo. Correcto. Si yo voy a aplicar para residencia, yo soy el aplicante principal porque yo soy el que califico. Entonces, ¿qué es lo que dice inmigración? Si Claudia Palacio llega como estudiante y la pareja de Claudia tiene un permiso de trabajo abierto y la pareja de Claudia está trabajando en un trabajo calificado, no significa que Claudia pueda cancelar el permiso de estudio y pedir un permiso de trabajo abierto también porque la pareja tiene un trabajo calificado. Eso es a lo que inmigración, eso es lo que inmigración se refiere con que yo no puedo cambiar el aplicante principal, porque es que el aplicante principal para que exista el permiso de trabajo abierto soy yo como estudiante. Ahora, si Claudia Palacio llegó con permiso de estudio a Canadá, mi pareja está con un permiso de trabajo abierto, está sumando las horas para calificar bajo el Canadian Experience Class, el día que él califique para residencia, él puede ser el aplicante principal de residencia. Cuando califica para. Exacto. Ahora, perfecto. Si yo tengo el permiso de estudio, mi pareja tiene el permiso de trabajo abierto y a él le ofrecen un trabajo y se puede sacar un permiso de trabajo bajo el TLC, bajo el Tratado de Libre Comercio, cuando él cambia su permiso, él entra a ser el aplicante principal. Entonces yo ya ahí sí puedo tener un permiso de trabajo abierto. Básicamente lo que esto significa es no pueden existir dos permisos de trabajo abiertos que sean el uno dependiente del otro porque sencillamente correcto. No se da. Exactamente. Ven, y se me acaba de ocurrir un escenario de pronto aquí pensando, bueno, listo. Digamos, vengo yo para Canadá, empiezo yo por mi programa de inglés, mi pareja no es elegible para un permiso de trabajo porque yo estoy en un programa que no es elegible para un PGWP, básicamente. Listo. Pero ¿qué pasa si mi pareja, que pues en este momento no tiene permiso de trabajo, está como en estatus de turista aquí en Canadá en este momento, empieza a buscar trabajo y de pronto recibe una oferta de trabajo por una empresa? Y esa empresa está dispuesta a hacer el proceso para que mi pareja pueda trabajar. ¿Qué pasa en ese caso? Pues hacemos la solicitud del permiso de trabajo, que puede ser un LMIA o un Tratado de Libre Comercio, un LMIA exempt. Puede ser, si la pareja habla francés, se puede hacer un Francophone Mobility Program. Pedimos el permiso de trabajo de la pareja, que en ese caso ya sería un permiso cerrado. No es un permiso de trabajo abierto. No es abierto. Correcto, o sea, el aplicante principal podría ser cualquiera de los dos, el estudiante o el trabajador, pero no tiene ningún sentido. O sea, si estamos pensando en cuánto me cuesta estudiar como estudiante internacional, pues no tendría ningún sentido mantener a los dos como aplicante principal. Entonces, yo pediría el permiso de trabajo de este señor que consiguió la oferta de trabajo a través del TLC o del Francophone, del que tú quieras, y pediría un permiso de trabajo abierto para la pareja cuando ya, o sea, para el que estaba estudiando. Pero porque ya tengo un permiso de trabajo cerrado por el otro lado. O sea, es un juego de aplicantes principales. Lo que no puedo tener son dos permisos de trabajo abiertos, el uno dependiendo del otro, a menos, la única excepción es el Postgraduation Work Permit. Ok. Esa es la única, pero es que el aplicante principal sigue siendo el que estudió. ¿Me entiendes? Sí, es un derecho total, para haber estudiado. Total, no, y a nosotros también nos ha pasado y he conocido de casos cuando la pareja está como estudiante, o sea, el aplicante principal está como estudiante internacional, la pareja consigue un trabajo, es decir, acumuló los puntos, entonces ahora la pareja, ahora que estaba estudiando como estudiante internacional, quiere hacer un cambio de estatus, quiere cambiarse y pagar, pues, obviamente, los,
la matrícula a precio de estudiante doméstico, porque se va a reducir en 3, y eso antes se podía hacer. Entonces ahora creo que con la nueva ley Lo ya que va a haber un pasa, bloqueo para eso. Ricardo, es que por eso se dio la aclaración, porque es que mira qué Claro. ocurre. Ocurre que la gente lo estaba planeando de esta forma. O sea, yo me voy a estudiar, mi pareja tiene un permiso de trabajo abierto. Cuando mi pareja consiga la oferta de trabajo, entonces yo dejo de estudiar y él sigue con el permiso de trabajo abierto. Pero es que resulta que el permiso de trabajo del acompañante depende de que yo esté estudiando. Si yo cancelo mi estudio y no ha salido todavía el permiso de trabajo por el otro programa, el permiso de trabajo de mi pareja y el mío se invalidan, porque es que yo no puedo estar más de 90 días sin estudiar, sin que la institución académica me reporte inmigración, porque es obligatorio. ¿Son Entonces, si yo 90 o 150? 90. 90 90 días días. tiene Ok. la institución académica para reportar si yo dejo de asistir a clases. Ok, Lo ok, que ok, pasa ok. es que si yo termino un programa y voy a empezar otro programa, yo puedo estar 150 días en el país y mantener el estatus. Pero Ya. estudiando, yo no puedo suspender, o sea, yo no puedo dejar de asistir a clases por más de 90 días sin que la institución académica me reporte por incumplimiento con mis condiciones migratorias. Entonces, Eso sería fantástico. la gente lo que hacía era eso. Llegaban los dos, el uno a estudiar, el otro a trabajar. El que estaba Claro. trabajando conseguía la oferta de trabajo y entonces el estudiante dejaba de estudiar porque se estaba haciendo un proceso. Pero es que yo no puedo ser dependiente de una persona que tiene permiso de trabajo abierto. Hasta que esa persona no sea un aplicante principal, tiene que haber un permiso aprobado, no antes. Claro. No, te la copio totalmente. Bueno, y ya veremos qué empezarán a hacer y qué. Bueno, y hablando también yo representando una de estas instituciones, empezaremos a ya miraremos a ver este inicio de 2022, cómo vamos a afrontar este problema y cómo vamos a brindarle una solución a todos los estudiantes, pues que pues traían este proyecto de, bueno, pues quiero estudiar inglés, pero necesito que mi pareja pues esté devengando en dólar canadiense para suplementar los gastos que vamos a tener. Y eso sí, haciendo énfasis que esto es un plus, es decir, no es lo que se debe de hacer, porque como muy bien lo hemos dicho en este programa, se debe contar con el capital económico para realizar este proyecto, ¿correcto? Sí, porque es que parte de la ley migratoria es esa. Tú tienes que tener la solvencia Claro. económica para pagar por tus estudios y tu sostenimiento en Canadá sin tener que trabajar. O sea, eso es lo que dice la ley. Entonces, pues de ahí Total. partimos. Había ciertas gabelas, pero no es que hayan dejado de existir. O sea, nosotros lo hemos dicho ya varias veces. Uno tiene dos opciones, o el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Resulta que con la pandemia nadie quiso, o sea, nadie no. O sea, no llevemos al extremo. Pero la gran mayoría de las personas prefirieron quedarse estudiando online desde país de origen porque no tenían que gastar en dólares canadienses. ¿De acuerdo? Correcto. Pues entonces estudiemos inglés desde país de origen online y ya cuando lo tengamos venimos aquí. ¿Vale? O sea, básicamente le enseñamos al sistema que no necesitábamos venir al país. Y después Lamentablemente. preguntamos por qué el cambio. Listo. O sea, nosotros te lo enseñamos. De ahí parte. Pero este 2022 pinta interesante, Ricardo, porque se vienen muchas cosas. O sea, hay cambios que fueron generados justamente por COVID. Sí. Y no por la pandemia, sino por lo que aprendimos durante COVID. Aprendimos que definitivamente la persona que está dentro de Canadá está mejor preparada para ser residente que el que está fuera. Claro. Entonces, si queremos llegar a los puntajes, yo diría, y esto vuelve y juega, esto es lo que yo pienso. Okay. Yo diría que los puntajes van a subir y van a estar incluso por encima de lo que estaban el año pasado. El año pasado el promedio fue 470, el más bajo fue 468, el más alto fue 478, pero yo diría que Okay. van a subir. Y y vamos a seguir dependiendo muchísimo del que esté aquí adentro. Para llegar a un 470 estando afuera, Ricardo, tienes que ser menor de 30 años, tener inglés en 9, francés en 5, una maestría, 3 años de experiencia, ¿vale? Sí. Para tenerlo estando dentro de Canadá, tú puedes ser casado, tener 1 o 2 años de experiencia laboral canadiense, tener un inglés de estudiante internacional, que son 2 9s y 2 8s sobre 12, que es el estándar, haber estudiado aquí. Y de pronto una oferta de trabajo. ¿Qué tal? Y entonces con una oferta Claro. de trabajo tendríamos cerca de 500 puntos o por encima de 500. Yo pienso que el sistema aprendió que el que viene y estudia y trabaja le da soporte a la economía. Es más Total. estable en Canadá que el que viene de fuera con la residencia. Yo creo que eso es una estadística que se ha manejado ya desde hace muchos años, porque yo recuerdo hace tal vez unos 4 o 5 años que nos decían que el índice de personas que retornaban a sus países después de haber adquirido la residencia era muy alto.
O sea, de pronto no muy alto en porcentaje, pero sí muy alto para lo que se esperaba. De acuerdo. En cambio, el que viene y estudia aquí 2 años, trabaja 1 año, para el momento en el que le dan la residencia ya lleva 4 años, ya está acostumbrado al estilo de vida. Ya ha empezado a echar raíces. Entonces, las posibilidades de que se devuelva son más bajas. Entonces, yo diría que el año entrante nosotros vamos a ver eso. Ahorita cuando cambiamos de ministro, cuando entró el ministro Fraser, lo primero que él dijo fue no vamos a extender el TR to PR, pero sí reiteró de todas maneras que los estudiantes son una categoría bien importante en Canadá. Claro. Y que la gente que, o sea, y el Canadian Experience Class sigue siendo, digamos, lo más apetecido que hay en el país. Nos lo reiteraron también de una manera muy sutil y no en esas palabras en la convención, porque alguien preguntó, bueno, ¿y cuándo vamos a reabrir los Federal Skilled Workers? O sea, la gente que está afuera. Y los altos mandos de inmigración se miraron entre ellos. Probablemente el año entrante. ¿Quién quiere contestar esa papa caliente y empieza con el I think, I believe, I'm gonna say, I believe, exacto. Entonces, palabras más, palabras menos, nos dijeron, nos vamos a seguir concentrando en lo que tenemos adentro, a pesar de que ya llevamos, ¿cuánto? 5 o 6 semanas sin selecciones de Canadian Experience Class, pero se han hecho los de nominación provincial. Okay. Y ahí hay otro punto interesante. Y es un punto que abre una discusión para un próximo capítulo, Ricardo, porque una nominación provincial es, o sea, depende en casi todas las categorías de una oferta de trabajo. Y la idea de una nominación provincial o de una selección comunitaria es buscar personas con un perfil muy específico para las necesidades laborales de esa provincia o de esa ciudad en el momento. ¿Qué ha pasado? O sea, han sido poquitas las invitaciones que se han dado porque, o sea, para PMPs las cuotas no son muy altas. En total tenemos alrededor de unas 50,000 nominaciones provinciales en el país al año, que no son muchas, pero son el 33% de la categoría económica de todas maneras. Entonces, tal vez a eso es a lo que vamos a ver enfocada en migración el año entrante. ¿Qué tal ofertas de trabajo? ¿Qué tal gente que tenga el soporte de una compañía para que sea, o sea, tenga un asentamiento más rápido y más fácil en el mercado laboral canadiense? Vea, pues. Oíste, ven, y antes para ya cerrar la parte de este tema, bueno, entonces resulta que ahorita yo empecé mi proceso, yo ya estoy lista o listo para venirme ahorita para enero 2022 para empezar mi programa de inglés, que obviamente va atado a un programa de educación superior. Y acabo de salir esta nueva norma en la cual mi pareja pues ya no es elegible para el permiso de trabajo. Y tengo la conversación con mi pareja y, bueno, váyase usted primero, yo me voy después. ¿Tú qué opinas de esto? La pregunta es, ¿tenemos visa aprobada o la tenemos apenas en proceso? Porque te cuento algo. Si la tenemos en proceso, dos cosas pueden ocurrir, porque ya me ocurrieron a mí las dos en la oficina, y ya hicimos también la pregunta en la convención, y básicamente la respuesta fue, no sabemos. cualquier cosa puede ocurrir. Si la visa está en proceso y aprueban el permiso, pues bueno, celebremos y nos venimos para acá, y si nos dan el permiso en el aeropuerto, fantástico. Si nos dan un visitor record, pues ya sabemos a qué nos enfrentamos. Idealmente seguiremos trabajando con la compañía en la que estábamos trabajando en país de origen de manera virtual, porque igual lo estábamos haciendo desde país de origen. Entonces crucemos los dedos que se pueda. Puede ser que aprueben al aplicante principal y nieguen el permiso de trabajo del acompañante, y entonces tengamos que tomar una decisión de dos posibilidades. Aplico para una visa de turismo para mi acompañante, pero me toca demostrar más fondos, porque acordémonos que ese acompañante viene a gastar, pero no a producir. Entonces ya los 4,000 que habíamos, viene a gastar, Ricardo. Claro. Una persona que está sentada en la casa viendo televisión no está produciendo. Pero además está gastando, porque es que no es lo mismo que se venga el aplicante principal solo a una habitación de renta en una casa para un estudiante internacional a que se venga con la familia. ¿De acuerdo? Porque tú tienes, claro, que rentar un apartamento. Entonces el costo se sube porque es comida para dos, son celulares para dos, es transporte para dos. O sea, esa persona no está generando, pero además está gastando. Entonces tenemos que demostrar más fondos. ¿Vale? Ay, ay, ay. Esa, okay. Esa puede ser una opción.
me llevo a mi pareja como visitante y puedo aplicar por él como visitante y decir, señores inmigración, ustedes tienen toda la razón, ella no tiene derecho a un permiso de trabajo abierto, pero entonces él se va conmigo como turista, él va a mantener su trabajo virtual desde país de origen, desde Paraguay, él va a seguir trabajando con la misma compañía, aquí está la carta de la compañía que dice que él puede seguir ejerciendo sus funciones de manera virtual y no hay ningún problema. Y ahí y te demostrando pregunto, los mismos puntos. ¿Y hay algo como turista dependiente? Es decir, si yo soy el aplicante principal, bueno, pues mi pareja es mi dependiente, pero se viene como turista dependiente, eso no existe. Eso no existe. Existe Ok. turista. Y lo podemos Turista. argumentar así. Mira, mi pareja, o sea, no pueden con un permiso de trabajo abierto. Y de hecho existía así. Antes, o sea, hasta hace 4 años que fue cuando se les dio la posibilidad. Pero pues demostrábamos más fondos porque, como te digo, esa persona gasta. Listo. Esa es una opción, le digo, y aquí está la carta de la compañía que dice que él va a seguir trabajando. Resulta que la compañía no le da esa posibilidad porque, supongamos, es un mecánico de carros. El mecánico de carros no puede trabajar virtual. Entonces, nos toca demostrar más fondos. ¿Cuánto? Es lo que a mí la gente me pregunta. Yo le digo, mira, cuéntalo como si fuera aplicante principal. Porque Okay. antes teníamos que demostrar 10 mil por el aplicante principal, 4 mil por la pareja. ¿Y eso qué Más raspado? bien, sí, más bien cuenta con que tengamos que demostrar tal vez 20, 25 mil por los dos, porque estamos hablando de un año de pago de renta, un año de pago de comidas, un año de pago de transporte, y con 25 mil en un año para dos personas, la veo difícil, No, ¿ok? es yo la veo negra. O Es sea, no muy difícil. alcanza. Es muy difícil, muy, 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 muy difícil. Es muy difícil que dos personas puedan vivir en Canadá con 25 mil dólares un año. Pero bueno, ahí lo tenemos. Digamos vida de estudiante, no sé. Pero pues definitivamente con 14 mil no hay cómo inmigración lo apruebe. La tercera opción es decir, ok, entonces arranco sola. Me voy sola. Termino el programa de inglés y cuando vaya a hacer el cambio, porque tengo que hacer una extensión de permiso de estudio para poder continuar con el programa, pues entonces pido el Claro. permiso de trabajo abierto de mi pareja y ya Y ahí ahí lo ya se puedo puede hacer. hacer. Listo. Tengo una cuarta opción. Upa, okay. ¿No te imaginas cuál es? Ah, ni idea. No, 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 la trato de pensar y ni idea. Hago el programa de inglés online. Simplemente le digo inmigración, no Ah, voy ahora. mucha bola, obvio, 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 obvio. Hago el programa de inglés online y cuando esté ya lista presento el examen de inglés y llego a Canadá con mi familia. Ahora sí, porque ustedes me dijeron que yo no podía irme y no voy a dejar a mis hijos de 2 y 3 años solos en mi país con mi marido encartado, porque es que no funciona así. Correcto. Vamos como familia, nada. Entonces hago el programa de inglés desde país de origen. Vea, pues, yo eso yo creo que va a ser la solución más sonada a este problema para este año. Yo Entonces. pensaría que puede ser una solución, por lo menos la más rápida, Ricardo, porque es Claro. que aquí, por encima de cualquier cosa, está el hecho de que uno se prepara mentalmente para ciertos cambios. Este proceso no Total. es sencillo. O sea, yo me No. preparo mentalmente para volver a estudiar. Yo me preparo mentalmente para, o sea, vender todo lo que tengo. Me preparo para renunciar a mi trabajo, para cambiar mi estilo de vida. Pero cuando ya me estoy montando el avión, me dicen, además de todo, se tiene que ir sola. ¡Ah! Hombre, hasta ya no me preparé. Claro. Hasta ya no me aguantó. Entonces, de pronto, si sí es la solución más rápida que hay, ¿saben qué? Devolvámonos un paso y hagamos esto con calma. Hay muchas personas que ya tenían planeado venirse solas o que no tienen tanto, digamos que tanto arraigo o más bien tanto apego, porque no tienen niños chiquitos. Yo pienso que eso es más difícil cuando uno tiene niños chiquitos, ni a papá ni a mamá. Cuando tú tienes un bebé de 6 meses y te dicen te tienes que ir solo. Primero que todo, la mamá no puede porque el bebé todavía depende 100% de la mamá. Claro. Y el papá, ¿qué hace quedándose? Es que un niño de 6 meses necesita tres personas que lo cuiden, Sí, papá, no, claro. mamá y un Total, abuelo. total, total. Son cosas muy difíciles de manejar. Entonces yo pensaría que mientras uno se prepara mentalmente para eso, esa puede ser la solución más rápida. Vea, pues. Oiga, no, interesante, interesante esa solución y sabes que estoy de acuerdo contigo y creo que, o sea, ya ahora que la mencionas, creo que por ahí se van a ir bastante personas por esa opción. Sí, yo no pensaría que inmigración vaya a sancionar cuando uno diga, mira, mi plan era viajar en enero con toda mi familia, me negaron la visa de mi marido, me aprobaron la mía, sencillamente yo no puedo dejar a mi marido con 2 hijos, entonces hice el programa online y aquí estoy haciendo ya el cambio de mi visa, o sea, solicitando una nueva visa porque nunca ejecuté el permiso de estudio, solicitando una nueva visa, demostrando que ya cumplí con los requisitos de inglés y ahora sí voy a entrar al programa de especialización que escogí. Tú ya me habías evaluado la vez pasada, sabes que tenía arraigo, sabes que tenía los fondos, sabes que tenía absolutamente
absolutamente todo. Entonces, pues aquí estoy de nuevo, pero ya como familia. Vea, pues, y ahí, o sea, ya con solo con toda esta parte que mencionas, ahí ya las personas se pueden dar cuenta del por qué es necesario hacer este proyecto y contar con la experiencia y la experticia de una persona que sepa inmigración. Ya con todo lo que acabas de decir, o sea, cuatro espacios, cuatro posibilidades, puede estar la última, pero entonces nos toca hacer, o sea, ahí ya queda más que claro, imposible. No, y bueno, Ricardo, te voy a sumar una arandela que fue tema de discusión y tema de preocupación en la convención. Okay. Y es el famoso Chinook. Es el Chinook. Se ha hablado un poco en las redes sociales latinas, no mucho, pero, o sea, no comparado con lo que se habla a nivel de consultores y abogados a nivel Canadá, pero pues sí se han hecho comentarios con respecto a Chinook. ¿Qué es esto? Esto es una tabla de Excel, básicamente, donde las personas que están en la cadena de decisión de una solicitud de visa temporal, porque las visas temporales no se deciden, o sea, el que las toma no lo revisa de principio a final y da una decisión, no. Tiene pasos. Va por pasos. Tiene una serie, sí, tiene una serie de oficiales que van revisando cada uno un pedazo. Ok. En esta tabla de Excel, lo que pasa es que cada oficial que va revisando va poniendo cierta información. Esa tabla tiene, digamos que unos campos base para todas las embajadas y tiene campos que ellas organizan de acuerdo a sus propias necesidades. Porque cada cultura, cada idioma, cada religión, cada estilo de vida de un país tiene ciertas características que lo, digamos, que lo define, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué nos decían en la convención? Que un motivo de alerta para los países de África es decir que la persona está aplicando para una visa de turismo porque viene a un matrimonio en Canadá. Sí, no lo entiendo. O sea, ¿qué tiene que ver? Es lo más normal del mundo. Sí. Pero resulta que hay algo, seguramente, que el histórico muestra que ya muchas personas que dijeron que venían a un matrimonio se quedaron aquí indocumentadas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pues eso ya generó una alerta. Claro. Y vuelve y juega. La semana pasada o antepasada salió una decisión de la Corte Federal y en Latinoamérica, en Colombia y en México se utiliza, pero en grandes cantidades, que a mí, yo siempre le he dicho a los clientes que me han salido con esa carta, le digo, ¿de dónde salió? Y dígame, o sea, ¿qué tan posible es que ocurra o no? Que es la famosa carta de, cuando él regrese, yo lo contrato. Dios mío, hay una compañía... La carta de empleador que las personas se convencieron de que, mire, eso mete una carta donde su empleador dice que lo vuelve a contratar a los 2 años cuando regrese al país. Que es algo... Exacto, sí. Y ya salió una decisión de la Corte Federal que dijo que esa carta había perdido, pues digamos, no credibilidad, pero sí fuerza, pues okay, porque la gente no regresa, vale. Entonces, eso puede ser una de las palabras claves que aparezcan en Chinook que genera que haya una razón de preocupación de lo oficial y sea causal de negativo. Entonces, este sistema de evaluación de visas, lo que va a obligar es a que las aplicaciones tengan que ser supremamente bien documentadas, Ricardo. Esto ya, el sistema ya no aguanta más, o sea, ya no nos comen cuento, para ponerlo en palabras coloquiales. Sí, o tenemos sí, no, con total. Qué demostrar absolutamente todo, pero demostrarlo con documentos, no con palabritas, con documentos, ya no hay nada que hacer. Porque en el momento en el que una persona ponga en la tabla de Chinook que hay una oferta de trabajo, apuesta lo que quieras a que o la niegan o va a entrar a revisión. O sea, eso no va a pasar claro, desapercibido. Y cuando entra a revisión, ha habido casos de oficiales de inmigración que toman el teléfono y llaman a la compañía. Sí, le preguntan, ¿puedes a echar? O sea, si te dio la oferta de trabajo, tu amigo, que era el gerente de producción, a ver si la gerente de recursos humanos sabe que esa carta existía. Y hasta ahí le llega el paseo. Y hasta ahí llegó el paseo. Exacto. Entonces, este 2022 trae cambios, pero yo creo que lo que más trae son sacrificados. En la medida en la que entramos a los sistemas de inteligencia artificial, que Chinook está muy lejos de ser inteligencia artificial, pero que ya se está manejando, nos vamos a dar cuenta que lo que pasa con los Zetas, por ejemplo, que el cerebro humano, por lo menos hasta ahora, es irreemplazable. Y cometen muchos errores las máquinas, porque es que simplemente ven las cosas en blanco y negro, no ven, digamos que el esquema de color, toda la tabla de color. Y esto lo que va a hacer es que mientras se perfecciona el sistema, mientras se encuentra una forma de balancear la máquina con el cerebro humano, lo que vamos a ver es aplicaciones negadas sin razón,
y aprobadas sin sentido. Y entonces las negadas sin razón vamos a tenerlas que llevar a una corte federal. Va a ser la única forma de poderle jalar las orejas a inmigración, a decirle, señores, inmigración, es que no funciona así. Es que ustedes no nos pueden medir a todos con la misma barra, porque sencillamente como seres humanos todos somos un caso específico, somos un caso individual. Entonces tiene que haber una forma de balancear. Y eso es lo que va a ocurrir. Yo pensaría que son muchísimos sacrificados, el triple de trabajo para todo el mundo, para el cliente con la documentación, para el consultor o el abogado con él, o sea, con la preparación del expediente, y para inmigración con la duplicación y triplicación de trabajo. Porque lo que sí estoy segura que va a pasar es que las cartas de reconsideración van a empezar a inundar el sistema de inmigración. Pero ahí sí hay que tener en cuenta y la sensatez para ver cuándo amerita una reconsideración y cuándo amerita es una corte federal o una reaplicación. Porque para hacer una reconsideración, lo que le tenemos que decir al oficial de inmigración es, lo que usted dice no tiene ningún sentido. Por ejemplo, correcto. A mí, que encima de todo me llegó la decisión, estando sentada en la mesa, en la convención, de negativa de un permiso de trabajo abierto del acompañante de un estudiante internacional. Ellos viven en common law, o sea, son pareja de hecho, no son casadas. Sí. Y me llegó porque no consideran que exista una relación de common law, pero resulta que habíamos mandado la declaración extrajudicial en Colombia con notario de common law y documentación de los últimos 12 meses, absolutamente todo como si estuviéramos haciendo un proceso de patrocinio familiar, o sea, 10 veces el trabajo que se requiere para una visa temporal. Mandamos fotos, mandamos extractos bancarios, contratos de arrendamiento, cuentas conjuntas, todo lo que se hace para un sponsorship. Sí. Y la conclusión a la que llegaron es Chinook. Entonces ahí, cuando se mandó toda la documentación, eso amerita una reconsideración. Conociendo como conozco las embajadas de Latinoamérica, muy seguramente me voy a encontrar con una respuesta del estilo de I decide not to exercise the discretion of reviewing the application, so the case is still closed, y punto final, no me van a decir nada más. Pero es un error tan claro que amerita una reconsideración, y con lo que se mandó se puede ir derecho a Corte Federal, porque a la Corte Federal yo no puedo adicionar ni un solo documento. Pero si inmigración me sale con que, mira, lo que pasa es que yo considero que no hay arraigo, porque tú lo que mandaste fueron las, qué sé yo, las cartas de las escrituras de propiedad. Sí. Discutir arraigo de pronto por reconsideración no va, porque es subjetivo. Y a menos de que tú hayas mandado quién sabe cuántas cosas en la Corte Federal, no va a pasar tampoco, porque no puedes adicionar documentos. Eso sería una aplicación más bien para una reaplicación. Ok. Es cuestión de sensatez del cliente, del consultor o del abogado para ver cuál de los tres mecanismos usa para poder tratar de revertir esa decisión. Sin inundar el sistema y sin crear lo que creamos con los web forms durante COVID. O sea que se vienen cambios bastante fuertes. Es decir, yo, o sea, por lo que veo, por lo que noto, por lo que nos dices el día de hoy, creo que se va a volver un poco más complejo todo este proceso. Es decir, no, Canadá no está cerrando las puertas, es lo que queremos decir, pero sí se va, le van a subir un poco el voltaje a cuanto al control que se está llevando, y ahí van a caer bastantes. Ricardo, ¿sabes qué pienso yo? Y esto va a sonar muy horrible, pero yo pienso que es la realidad. Yo creo que todos conocemos el concepto de oferta y demanda. Claro. Canadá entró a ser desde hace algunos años uno de los destinos preferidos para inmigrar. Sí, claro, total. No tenemos sino 420 mil cupos. Y la gente que se quiere venir puede ser 10 veces esa. Ah, no, sí, entonces, total. Uf, por ahí pasa. Por ahí pasa y bastante. Pues cuando uno tiene de dónde escoger, escoge los mejores. Entonces tenemos que aprender a demostrar que somos los mejores, no simplemente entrar en el grupo, tenemos que sobresalir. Y cuando uno quiere sobresalir, uno tiene que trabajar en lo que está presentando. Claro, total, 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 total. Oiga, no, pues muy buena esta vaina. Clau, ni sé qué horas son ya, casi 38, y yo veo que tú estás afuera, y yo sé que afuera no precisamente estamos a 30 grados acá. No, voy a tener que estar así 45. Entonces, ya para cerrar, pues no, pues gracias, obviamente, como siempre, por todos estos consejos que le das a las personas, esta guía que les intentamos dar a las personas para que puedan entender cómo es que funciona esto y estar
preparadas y preparados para lo que se viene para el 2022. Aclaramos el tema del inglés que ya, o sea, porque ya empecé a ver en otros, no, te lo juro, mira, ya empecé a ver videos que es que, pues es que hay una partecita gris donde puedes y no puedes. No, aquí la ley es blanco o negro, punto final, no se puede, no se puede. Mientras que estés estudiando inglés en Canadá, la pareja no es elegible para un permiso de trabajo. Es así de sencillo. Listo, Entonces, punto. punto. Y esa es la ley y no se dejen confundir además. Con esa, Clau, te mando un abrazote gigante. Muchísimas Igualmente. gracias a todos los que nos acompañaron en el episodio de hoy. Muchísimas gracias. Los que se lo quieran repetir, está en Spotify, también va a estar en YouTube y también va a quedar grabado en el canal de Palacio Immigration y en mi canal, It's Me, Ricardo Rivera. A todos, un fuerte abrazo y una feliz noche de domingo. Chao, chao. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Chao. En 8 días, un tema bastante chévere. Ahí se los damos de sorpresa.